a la hora que menos piensan. Aleluya, aleluya, aleluya. Next. You are mine. Hablaré la paz del silencio y del miedo te libraré. Mi voz escucharás y mío tú serás, junto a ti estaré. La esperanza de quien anhela, vista de los que no pueden ver, con intensidad brillaré en la oscuridad, tu descanso quiero ser. Aquí estoy contigo. No temas, y por nombre te llamé. Ven y sígueme, yo te llevaré. Te amo y contigo fortaleza del débil, al ver avergonzado exaltaré, los ciegos verán, los lisiados correrán, mi nombre revelaré. Aquí estoy contigo, no temas. Por nombre te llamé. Ven y sígueme, yo te llevaré. Palabra liberadora, la paz que el mundo no puede dar. Tu nombre llamaré, tu llanto tomaré, levántate a caminar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la celebración de la Santa Misa. Les pedimos por favor que se aseguren en este momento que sus teléfonos celulares estén apagados. Las canastas para que usted deposite su donación estarán disponibles al salir de la iglesia en áreas visibles. Por favor, preste mucha atención a las instrucciones de nuestros ministros de la hospitalidad, ya que serán sus guías durante la misa, durante la comunión y al salir de la misa. Se ha reacomodado el flujo del tráfico para mantener un distanciamiento social seguro. Se recibirá la Sagrada Comunión en la mano solamente. Se recomienda el uso de un desinfectante personal para manos por parte de los feligreses antes de recibir la Eucaristía. Es necesario que todos los que están en asistencia
hagan fila para la comunión, ya sea que vayan a recibir la comunión o solo una bendición del sacerdote. Les pedimos que solo se quiten la máscara cuando estén listos para consumir la Eucaristía, y no antes o mientras están en la línea. Gracias por su paciencia y asistencia. Nos ponemos de pie para recibir al celebrante. Cantando venimos a celebrar tu muerte y tu resurrección. La luz de tu palabra nos guía, tu cuerpo es pan de comunión. La luz de tu palabra nos guía, tu cuerpo es pan de comunión. Esta nos tienes aquí y somos tu iglesia, Señor. Sentimos palpitar tu palabra, nos das a compartir tu amor. Sentimos palpitar tu palabra, nos das a compartir tu amor. Alegres venimos, Señor, a tu altar, contigo queremos cantar. Venimos a escuchar tu palabra, venimos a comer tu pan. Venimos a escuchar tu palabra, venimos a comer tu pan. Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, al venir a celebrar esta Sagrada Eucaristía, en la que celebramos también a los veteranos, aquellos que han servido en alguna fuerza armada, le pedimos al Señor que nos dé paciencia, le pedimos también que nos dé su perdón. Y por eso pausemos por un momento para reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que sin impedimentos en el alma y el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de la Sabiduría. Radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman, y ella se deja encontrar por quienes la buscan, y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primicia en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela, pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra seca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, alzaré las manos invocando tu nombre. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto: que nosotros, los que quedamos vivos para cuando el Señor venga, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero, después nosotros. Los que quedemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con Él.
Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, 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 aleluya. Estén ustedes prevenidos y alerta, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos piensa. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: ¡Denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando! Las previsoras les contestaron: No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Seguro que muchas veces algunos de ustedes, si no con sus amigos, también con sus familias, han argumentado acerca de la imagen del vaso, que tiene un poco de agua o cualquier otra cosa que le quieran poner, dependiendo de la fiesta que tenga. Si el vaso está o vacío, medio vacío o medio lleno. Les haría esa pregunta hoy: ¿cómo ustedes ven ese vaso, si se lo imaginan? ¿Lo ven medio lleno o medio vacío? También me imagino que algunos de ustedes más o menos tendrán una idea de por qué estoy haciendo esa pregunta o por qué estoy mencionando esa imagen. Porque para mí, en cierta manera, esa imagen se relaciona a las lecturas de hoy, a lo que acabamos de oír. Lo que las lecturas de hoy nos están diciendo es que la voluntad de buscar la sabiduría, de buscar a Dios, muchas veces parece que es a medias. Es decir, a veces sí lo hacemos, a veces no. Pero aún así, Dios se nos da. Este vaso, entonces, de nuestro amor por Dios o nuestro querer buscar a Dios, a veces como que está a medias. Igual, vamos a hablar un poquito más del Evangelio, de una cierta manera muy parecido.
Es igual entonces que las muchachas o las vírgenes de la parábola de hoy, la mitad prevenidas y la mitad despreocupadas, o cinco sabias y cinco locas, por decir así. Pero si reconocemos que nosotros también somos así, a veces, en nuestras vidas, reconocemos que no solamente siempre somos la gente prevenida o sabia, o la gente desprevenida o despreocupada, sino que generalmente somos una combinación de esas dos cosas. Hay días que estamos con mucho amor con Dios y aleluya, hermanos, toda la cosa, y hay días que uno dice, no quiero ir a la iglesia y no sé a dónde está Dios. Pues entonces en esos momentos como que somos las vírgenes desprevenidas. Pero hoy las lecturas también nos dicen que tengamos siempre la voluntad de llenar el vaso de nuestras vidas, esté medio vacío o medio lleno. Y también que llenemos o alimentemos nuestra fe, aunque igual a veces eso esté a medio llenar o esté medio vacío. Por eso para mí las lecturas de hoy son interesantes, no las podemos ver solamente una o la otra, sino que son como una combinación, una mejor reflexión de ambas cosas. Comenzando con la primera lectura. La primera lectura del libro de la sabiduría es muy distintiva, el libro es muy distintivo para las de las Biblias católicas. Si ustedes han alguna vez estado en algún grupo de estudio bíblico, una de las primeras cosas que les dice quien va a dirigir el grupo es, asegúrense de comprar una Biblia católica. Y la gente se hace la pregunta, ¿por qué es que es una Biblia católica? Pues resulta que las Biblias católicas tienen 7 libros más que las Biblias de los protestantes. Y uno de esos libros es el libro de la sabiduría, que para los protestantes, nuestros hermanos y hermanas protestantes, ese grupo de libros, incluyendo el de la sabiduría, no son inspirados por Dios. Pero para nosotros, los de la tradición antigua, pues sabemos que sí. Y cuando uno lee esos libros, el libro de Tobías, el libro de la sabiduría, te das cuenta de que ahí hay bastante inspiración de Dios. Es decir, que sí, son libros que pertenecen a la sagrada, a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué digo todo esto? Porque en la primera lectura se nos dicen varias cosas importantes. Vemos ahí la omnipresencia, la gracia de Dios y del amor de Dios, y cómo Dios también se nos da casi gratis, en abundancia, y se nos da a veces sin nosotros querer. Como sea que estemos, o como sea que seamos, el Señor nos busca, o está junto a nosotros, para darnos su amor y su amistad. Ese es el punto de parte de lo que leímos hoy. En el Evangelio vemos que hay, como repito, 2 tipos de personas. Otra manera de ver esa dicotomía también es cuando hablamos de aquellas personas que hablan desde la mente o del corazón. Y sabemos que son personas diferentes. O podríamos hablar de las personas también que dicen que funcionamos más del lado izquierdo o del lado derecho del cerebro. Y igual, como que tenemos una lógica diferente. Yo, por ejemplo, no soy músico. A mí si no me das la partitura de la música, no te la toco con la guitarra, con lo poquito que sé. Y hay gente que te escuchan solamente el tono y por ahí van. En cambio, a mí me pueden hablar de números y yo siempre salgo adelante, porque veo todo el ángulo, la derivativa o la regresión, la estadística que se puede hacer de esas cosas. Como que funcionamos de diferente manera. Como que somos a veces, como decimos en inglés, 50-50. La mitad del tiempo nosotros sabemos, tenemos
la voluntad de seguir a Dios, de buscar a Dios, y la otra mitad es cuando nos sentimos perdidos y no sabemos dónde está Dios. Tal vez porque la lógica de Dios en ese momento no es la lógica que yo estoy usando. Entonces, es el tiempo cuando debemos de buscar la sabiduría. Y confiando que cuando buscamos a Dios, gracias al Espíritu Santo, podemos entonces buscar a Dios. A veces también podemos sentir que Dios es el que toma posesión de nosotros, que ya no soy yo, como dice San Pablo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y también, como dice la primera lectura, la sabiduría se da a conocer a todos los que la desean. Aquellos que tenemos el deseo de Dios, porque al final de cuentas, especialmente en estos libros sapienciales, les dicen también del libro de la sabiduría, al final de cuentas eso de querer la sabiduría es querer a Dios, la trascendencia que nosotros anhelamos. Y eso es importante. A mí me gusta también el libro de la sabiduría hoy, porque vuélvanlo a leer y van a escuchar esto, que es interesante. El que madruga a buscar la sabiduría no se cansa, sino que la encuentra sentada a la puerta de su propia casa. Yo bromeando digo que no venga a las 6 de la mañana porque yo todavía estoy dormido. Pero todo eso es una manera muy poética de decir que Dios siempre está a nuestro lado y que todo lo que tenemos que hacer es abrir nuestros ojos al amor de Dios y lo que Dios hace por nosotros. Ahí también podemos decir que es como cuando no entendemos alguna cosa. Y no es porque no queramos, sino porque no podemos. Se fijarán, por ejemplo, cuando un maestro o una maestra habla de algún estudiante que piensa que es por haraganería que no sabe alguna cosa. Pero a veces sabemos que es simplemente diferencia intelectual, que por más que le quieras dar la matemática, no te da. Pero ponle música y la sabe cantar o la sabe tocar. Yo la sé bailar, nada más. O cuando el adolescente, el papá o la mamá piensa que es rebeldía porque se está portando mal o haciendo otras cosas. Y a veces es simplemente porque está buscando algo más en su vida o ya quiere aprender algo más en su vida. Aún así también para mí como sacerdote, a veces creo que ayudo a unos más que a otros. O a veces como que siento que les puedo ayudar a unos más que a otros. Pero también a veces siento que es por mi buena o mi mala disposición. Esa dicotomía, a veces de ser prevenidos o desprevenidos, como que la tenemos todos. Pero en todo esto hay que reconocer que Dios nos da su sabiduría, aunque nosotros creamos que no la tenemos, o que tenemos un poquito, o que tenemos solamente la mitad. La cosa es el poder darnos cuenta de que lo poquito que creemos que tenemos, lo tenemos porque Dios nos los ha dado y Dios siempre nos puede dar más. Siempre tenemos que estar más abiertos a que Dios nos puede dar más. Todo esto significa que nosotros podemos recibir y cuidar a lo que Dios nos da con prudencia y con sabiduría. Especialmente durante este tiempo de lecciones, creo que también es de decir que Dios nos da los unos a los otros para que nos respetemos y también nos cuidemos con prudencia y alegría y sabiduría. Y esto es lo que realmente vemos en el Evangelio. En el Evangelio de hoy, con la lectura que escuchamos hoy, comenzamos el capítulo 25 de San Mateo y vamos a terminar, porque vamos a seguir por los próximos 2 domingos también, con ese capítulo. Pero es interesante que
siendo el capítulo 25 de los últimos capítulos de San Mateo, San Mateo como que cambia el enfoque para la comunidad para la que él está escribiendo. Porque ya para entonces les está diciendo de que Jesús ya subió, ya ascendió a los cielos y ahora tenemos que esperarlo. Entonces, hay, como no sabemos ni el momento, ni el día, ni el lugar cuando Jesús regrese, hay que estar listos, hay que estar prevenidos, hay que prepararnos para su venida. Y por eso es que San Mateo les da esta parábola de las vírgenes prevenidas y despreocupadas. También la iglesia nos lo pone entonces, estos últimos capítulos de San Mateo, especialmente el 25, al final del año litúrgico, por la misma razón, para que nosotros comencemos a prepararnos, sino para el final del mundo, tal vez para nuestro final, así como llegamos al final del año litúrgico. Por eso es que San Mateo da estas imágenes y todas estas parábolas. Yo creo que hoy, muy especialmente este año que hemos tenido elecciones, debemos también aprender de esas lecturas y tener la certeza de que Dios nos da sabiduría y que nos da de su amor para poder seguir adelante, para buscar una mejor unión. El Señor ve lo que tenemos y lo que somos y nos acepta así, sin ningún problema. Y también nos llama a su banquete, no solo aquí, sino también en el cielo, no solo cuando venimos al altar a recibir la Sagrada Eucaristía, sino que al final el novio de los cielos nos abre las puertas del banquete a todos, prevenidos y descuidados, y nos invita a comer con él. Por eso la Eucaristía que celebramos cada domingo nos recuerda y es un adelanto de todo eso, de que el Señor siempre va a tener un espacio para cada uno de nosotros en ese banquete. Por eso, mi oración hoy, hermanos y hermanas, es que al acercarnos hoy a la mesa del Señor, a oír su palabra y a comer de su cuerpo, entonces tengamos la fe y la esperanza de que el Señor nos invite a su banquete y nos dé de su sabiduría y de su gracia. Y de esa manera, nosotros seamos vasos medio llenos o medio vacíos, dejemos de ser eso, sino que seamos vasos llenos de su amor, de su presencia, especialmente en nuestras comunidades. Todos sabemos que necesitamos de la sabiduría del Señor. Ojalá que la tengamos. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la confianza de que el Señor escuchará nuestras súplicas, le entregamos nuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Por la Iglesia, para que preparándonos para el final de los tiempos, avancemos en nuestro trabajo para construir el reino de Dios entre nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la gracia de la fidelidad, para que podamos seguir fielmente a Cristo cada día de nuestra vida, actuando con justicia, amando con ternura y caminando humildemente ante Dios, y así mantener encendida nuestra luz hasta que Cristo venga, roguemos al Señor. Te rogamos. Al celebrar el Día de los Veteranos esta semana, oramos por todos los que han servido a nuestra nación, para que disfruten del descanso y sean bendecidos con salud y paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los funcionarios recién elegidos, para que puedan cumplir con sus deberes con integridad y trabajar incansablemente para abordar los problemas cruciales de nuestra sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, para que nosotros, como una comunidad parroquial, podamos entender y aceptar a vivir como administradores, traerá a cada uno de nosotros una conversión y un cambio de corazón, mientras que compartimos generosamente nuestro tiempo, talento y tesoro con Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que especialmente durante este mes de noviembre podamos recordar a los que nos han precedido, particularmente a los recordados en la novena del Día de Todas las Almas y a los recordados en el altar del Día de los Muertos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos de una manera especial por una pronta recuperación de todos los infectados con el coronavirus, especialmente nuestro pastor, el Padre Eric. Que él y todos aquellos que cuidan su salud y recuperación encuentren consuelo y alivio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que nos han pedido oraciones, por las intenciones especiales de nuestra comunidad y por los que han muerto esta semana, Rico Silvas, Antonia Barranza, Rosemary Gill, Sidney Griffith, roguemos al Señor. Te rogamos. Por las intenciones particulares de esta misa, y continuamos orando por las intenciones de la novena de todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por las intenciones que guardamos en el silencio de nuestros corazones, pasemos ahora por un momento. Por todo esto, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios misericordioso, confiamos en que los misericordiosos reciben misericordia. Ayúdanos a vivir una vida marcada por la misericordia. Todo esto lo esperamos y lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hablaré en la paz del silencio y del miedo te libraré. Mi voz escucharás y mío tú serás, junto a ti estaré. La esperanza de quien anhela la vista de los que no pueden ver, con intensidad brillaré en la oscuridad, tu descanso quiero ser. Aquí estoy contigo, no temas, yo
yo por nombre te llamé. Ven y sígueme, yo te llevaré. Te amo y contigo estoy. La esperanza de quien anhela al avergonzar exaltaré, los ciegos verán, los lisiados correrán, mi nombre revelaré. Aquí estoy contigo, no temas, yo por nombre te llamé. Ven y sígueme, yo te llevaré, te amo y contigo estoy. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a seres humanos de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, nos dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Y por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra diciendo a una sola voz: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a la humanidad, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo. Con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gustavo y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sabiendo que todos somos hijos de Dios, digamos todos juntos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la señal de la paz. Del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
esperanza, son vida y libertad. Alegres tomamos el vino y el pan, son nuestra esperanza, son vida y libertad. En torno de la mesa te encontramos, oh Señor, hermanos, comiendo el mismo pan. Alegres tomamos el vino y el pan, son nuestra esperanza, son vida y libertad. Alegres tomamos el vino y el pan, son nuestra esperanza. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia
para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos conceda perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como hemos estado haciendo durante este tiempo de pandemia, podemos ahorita rezar la oración a Nuestra Señora de Guadalupe para que nos proteja contra la pandemia. Si la han traído ustedes o la tienen en el internet, podemos decirla juntos. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, en estos tiempos de tribulación nos dirigimos a ti. Mira con compasión el sufrimiento de tus amados hijos e hijas afectados por la pandemia del coronavirus en el mundo entero. Ruega a tu Hijo que tenga misericordia de nosotros, dando salud a los infectados y la protección a todos tus hijos. Jesucristo, Salvador del mundo, concédenos valor para acompañar y orar por nuestro mundo que sufre y vive la incertidumbre. Buscamos refugio en ti y conforme a tu promesa, líbranos de este peligro. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Y pueden sentarse para unos anuncios. Hoy somos conscientes del impacto que COVID-19 tiene en nuestra comunidad. La siguiente carta fue enviada el 5 de noviembre del 2020 con respecto a nuestro párroco y la parroquia. Y dice así: querida comunidad, el padre Eric Ritter dio positivo para el COVID-19 el día de hoy, 5 de noviembre. Él ha comenzado su periodo de cuarentena. Él está bien, solo siente fatiga. El padre Eric recientemente celebró la misa del 1 de noviembre a las 9:30 de la mañana y la misa del 2 de noviembre. También celebró la escuela con la misa el día 4 de noviembre. Las precauciones de seguridad que se practican en cada misa incluyen: las manos se desinfectan con regularidad, todos los ministros y ministros extraordinarios de comunión llevan máscaras durante la distribución de la Eucaristía. Se desinfectan las manos antes de tocar el copón que contiene la Eucaristía. El santuario se higieniza siguiendo cada liturgia. Se practica el distanciamiento social. Continuamos trabajando diligentemente para mantener a nuestra comunidad segura. Y debido a las precauciones establecidas, los asistentes a las misas se considerarían de bajo riesgo, según las pautas de los Centros para el Control y la Protección de Enfermedades, el CDC. Los feligreses que tengan preguntas adicionales pueden comunicarse con David Castilleja, administrador pastoral, en david.castilleja@stlucecatholic.org con su nombre y número de teléfono y él se comunicará con ustedes. Los padres de la escuela que buscan información adicional deben enviar un correo electrónico a la directora Nadine Borman. Las oficinas parroquiales permanecerán cerradas hasta el 16 de noviembre. Se les avisa si hay algún cambio con la fecha de reapertura. Les pedimos que oren por la salud del padre Eric y por todos los de esta comunidad. Vamos a mantener al padre Eric, el personal de la parroquia y la comunidad escolar en nuestras oraciones. Permanezcamos también vigilantes con las extraordinarias medidas que estamos tomando para prevenir la propagación de este virus. Las canastas de la colecta para que coloquen sus donaciones están ubicadas en todas las salidas de la iglesia. La segunda colecta de este fin de semana es para la Sociedad de Saint Vincent de Paul. Su donación nos ayuda a brindar apoyo económico y con comida a las familias necesitadas de nuestra comunidad. Gracias por su generosidad. Todos están invitados a la misa con el sacramento de la unción que se llevará a cabo el miércoles 18 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Esta es la última semana para completar la encuesta sobre un nuevo horario de misas. Por favor, vayan en línea al sitio web de la parroquia de San Luc, donde encontrará la encuesta.
Los planes son implementar un nuevo horario de misas a partir del primer domingo de Adviento. Su entrada es necesaria. Esta semana, el miércoles 11 de noviembre, la nación celebrará el Día de los Veteranos. Todos los veteranos que se encuentren aquí con nosotros en este momento, por favor, ¿podrían ponerse de pie? Y les damos un fuerte aplauso. Si gustan, pónganse de pie. Padre Celestial, te damos gracias por el servicio de estos hombres que han hecho a nuestra nación. Te pedimos que los sigas acompañando. Tú conoces muy bien la fe de ellos y el espíritu de servicio que los lleva. Acompáñalos siempre para que un día lleguen contigo al reino celestial. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por su servicio. El martes 10 de noviembre a las 12:30 de la tarde, el Ministerio de Oldies pero Goodies organizará un autocaravana del Día Preveteranos frente al Salón Parroquial. Estaremos mostrando coches personalizados clásicos y antiguos en el estacionamiento. Tenemos ahora algún visitante aquí en la parroquia o algún feligrés que no se hubiera llegado, que no hubiera venido a la parroquia desde que empezó la pandemia. ¿De dónde nos visita? Pueden pararse si quieren. De Brownsville, Texas, del Valle. Del Valle. Del Valle. ¿Y usted? Eagle Pass. Ok, frontera también. Muy bien, les damos un aplauso. ¿Tenemos también alguien que cumpla años o que esté celebrando aniversario? ¿El niño? La niña cumple okay. años. ¿Cuántos cumple? ¿Uno? ¿Un año? ¿Usted también celebra cumpleaños? No le voy a preguntar su edad. ¿Alguien más? ¿Tenemos dos personas? ¿Usted o el niño? Aniversario. Ah, muy bien. ¿Cuántos años? 7 años. Muy bien. Un aplauso. Y vamos a hacer nuestra oración. Padre Celestial, en este aniversario de cumpleaños o de matrimonio de estas personas, estos fieles tuyos, te pedimos que los bendigas y que los acompañes siempre por el resto de su vida. Te lo pedimos, Señor. Un aplauso. Amén. Y finalmente, por favor, sigue las instrucciones de salida de los ushers. Cada sección saldrá por banca y en una dirección específica para permitir el distanciamiento social y la salida más fácil. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. Vayamos en paz a anunciar el Evangelio del Señor. Demos gracias a Dios. God bless America. The mountains to the prairie to the ocean wide of
de Galilea va pasando por aquí. El maestro de Galilea va pasando por aquí. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea va pasando por aquí. El maestro de Galilea va pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Si no, nos quedamos aquí toda la tarde.